Todo limpio, jefe. Gracias, Henry. Ya puedes irte. Disculpe, sí, pero... ¿no quiere que lo acompañe? Tú tienes una misión que cumplir, Henry. Si en 5 horas no me comunico contigo, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Claro que sí, jefe. Yo me encargo de todo, no se preocupe. Gracias. Al final, tú has sido la única persona leal que tuve a mi lado, Henry. Gracias a usted, jefe. Y por favor, cuídese mucho. Vete. Henry, espera. Yo me estoy yendo de este país para siempre. Voy a empezar una nueva vida. Ya no necesito ese auto. Ese auto es tuyo. Te lo mereces por tu lealtad. Muchas gracias, jefe. Ya lo hice. Eusebio está en el lugar. ¿Qué hago con lo que Eusebio me pidió? Me dijo que en 5 horas lo mande. Perfecto. Espero su señal. ¿Qué pasa, Carlos? No veo ninguna maldita avioneta por aquí. No, yo tampoco. Ya va a llegar, tranquilo. Espero que así sea. Por tu propio bien. La avioneta no va a llegar jamás. Tú solito te lo buscaste, Carlos. Muérete. En su casa. ¿Dónde se ha metido? Disculpe, amigo. ¿Ha visto al señor Pedro? No lo conozco. Justo ahora que necesito que alguien me ayude. Que alguien me encamine. El señor Pedro no aparece, maldito imbécil. Estoy solo. Completamente solo. Mañana mismo me largo de este país de porquería. Lleno de mugrosos y muertos de hambre. Por fin. Así que te largas. Tus amiguitos Carlos Manrique y Adán Cruces me están ayudando. A estas alturas Eusebio ya debe haber fugado del país. ¡Adiós, Eusebio! No, Carlos, no, espera. Nos vemos en el infierno. Al final todo el mundo tiene razón. Siempre termino haciendo lo mismo. Haciéndole daño a la gente. Es verdad. Yo maté a Chubby. A Luna.
voy a permitir que el imbécil de León me atrape. No me importa si tengo que volver a ser el mismo de antes. Pero yo no pienso volver a pisar una cárcel. Vamos, Eusebio, contéstame. Tú me tienes que ayudar. Yo sé que en estos momentos me odias, pero tú siempre me has ayudado. Tú siempre has sabido qué decirme. Caramba, ¿quién llama tanto al teléfono de Eusebio? Deseos. ¿Quieres hablar con papi? No, no hay papi. Y en un rato busco más pruebas en ese teléfono contra Adán. Aunque con el video del secuestro de Joaquincito creo que es más que suficiente para hundirlo, ese imbécil. Pero claro, podemos culpar también a Adán de la muerte de Germán. ¿Qué le va a creer a un secuestrador de niños? Qué brillante eres, Carlos. Brillante. A estas alturas, Eusebio ya debe estar lejos de aquí. Y yo tengo que resolverlo todo solo. ¿Qué puedo hacer para que el imbécil de León me deje en paz? Tranquilo.